Continuamos con el MIG. Vamos ahora a contar este partido de la categoría A1, categoría juvenil. Y hoy, este Wolfsburg Academy, este Wolfsburg que va a jugar frente al Barça en el MIG. Una prueba de fuego para este equipo. Pelota en el flanco izquierdo. Por esa conducción de Roberto Laurel. Mete una buena pelota para Raúl Moro. La tiene dentro del área. Encara Raúl Moro. Sigue Raúl Moro. Llega a línea de fondo. Esa pelota al palo. A punto de marcar el Barça. El despeje de puños del portero. Y el árbitro que señala falta. Ahí se lanzó por ese balón Anuar. Y vemos cómo comienza la jugada con Raúl Moro. En posición legal. Después llega a la línea de fondo. Pone el centro, rebota en un jugador, la pelota va al poste. Y Anuar que no la puede empujar hacia el fondo de la red. Más bien le sale un blanquillo del conjunto barcelonés. El toque para Carlos Gallego. Va por dentro Carlos Gallego. El que recibe ahora es Raúl Moro, que mete una buena pelota. Y está ese disparo. Estaba el centro desde la parte derecha del área. Marc Domènech. Va a ser córner favorable al Fútbol Club Barcelona. Equipo azulgrana. Ahí está ese balón colgado. El remate a la salida del córner que se acaba yendo fuera. Será el Fútbol Club Barcelona. Carlos Gallego. Anuar. Toque de primeras, balón en la zona central del campo. Es Raúl Moro, la corre en banda derecha y está Anuar. El centro, la pelota al segundo palo, el remate. Y acaba teniendo el portero. Ahí estaba ese disparo. El segundo golpeo desde fuera del área. Y mete a evitar el tanto del 1-0 para el Barça. Pues ahí, esa buena intercepción del portero. Y después la reacción al remate desde fuera del área. Que probó. Un cuadro en el banquillo. Falta ahora. Lleva ese servicio. Pelota al interior del área. Corre. Y la acaba reteniendo dentro del campo Dominicori. Muy bien la acción en banda derecha. Cómo se marcha. El centro despejado. Balón en la frontal del área. Y puede pegarle Marc Gibernau. El remate se va por encima de la portería. Vamos aquí nuevamente la acción cuando intenta sacar ese balón Alex Rico. El golpeo que se acaba yendo más allá de la portería. Y ojo porque le pegaba con el y medio esta primera parte. Nos quedan 6 para llegar al descanso. Un poquito más de 6 de hecho. De momento, Barça 0, Wolfsburg 0. Balón ahora que lo corre en la banda izquierda. Vamos a ver el centro, al segundo palo, el remate de Anuar. La pelota que se va a la parte superior de la portería. Será saque de puerta para el Wolfsburg. Se podía ver fuera de juego. No por mucho, pero podía estar adelantado el jugador del Barça. Y darse la situación de que si hubiera... Balón arriba de Alex Rico. Baja perfectamente Anuar, el centro de Anuar, segundo palo, el remate, gol. El gol del Barça en el 22 de la primera parte, cuando quedaban 3 para el descanso, consigue anotar Zacarías, que marca su segundo gol de este MIG. Tras el centro desde la derecha, buen remate de volea y hasta aquí, por el momento aguantó la del Wolfsburg. Estaba compitiendo bien, no le hacía casi ocasiones claras el Barça, pero... Ahí falló esa línea defensiva, no estuvo demasiado atento el carrilero de la banda diestra. Estaba en su sitio Dani de Juan y manda la pelota al fondo de la red. El número 11 del Fútbol Club Barcelona, Zacarías, que pone, lo da por válido. Bueno, vamos a ver, ahí la baja bien con el pecho Anuar y luego viene el centro desde la derecha hacia el lado izquierdo del ataque de izquierda. Va a recibir en ese flanco David Navarro. Para Oriol Soldevila. Ahí va ese pase. La pelota dentro del área. El remate. Lo corta el portero. Aunque la ha salido después de la finalización. Bueno, realmente si había fuera de juego era mínimo.
por la punta de la bota. El Barça que ahora ataca por ese flanco zurdo con Oriol Soldevila. Buen pase. Ojo ahí a esa carrera de Diego López. Balón en la parte izquierda del área, en el centro del segundo palo. ¡El remate! Contra el cuerpo del jugador del Wolfsburg. Corner para el FC Barcelona. Vamos a ver nuevamente la acción, ¿eh? La tenía muy clara Anuar para hacer el tanto del 2-0 tras la asistencia. Balón cerrado en ese saque de esquina. El remate de volea. Y ahora el que despeja es Atar Badan de Kar. Nuevo córner para el Barça. Diego López. Aquí lo vamos a ver. Apareció otra vez el 20. Brian recorta. Deja atrás con facilidad al jugador del Wolfsburg. Ahí está el centro. La pelota dentro del área. Y el gol. El gol por ahí fuera de juego. No vale. No vale esa diana de Oriol Soldevila. Está, la verdad es que ha recibido muy solo, eso sí. Pero no era fuera de juego. No era fuera de juego, ¿eh? No había fuera de juego de ningún jugador del Barça, de hecho. Entraban como 3 o 4 al remate. Pues este gol se va a tener que dar por válido, ¿eh? Este gol va a tener que subir al marcador. Sería el... sería el gol de Oriol Soldevila. Como decimos, va a tener que validarse porque no había fuera de juego de absolutamente nadie. Lo rompía, se quedó descolgado Fernando Jiménez. Y por ello, esto va a ser el segundo para el Barça. Casi no, esto lo han subido directamente al marcador cuando todavía no se ha tomado la decisión oficialmente. Pero si es válido el gol o no. Y es gol. El segundo del Barça. El gol conseguido por Oriol Soldevila. Recuperó el Wolfsburg con esa salida a la contra que termina en falta. Falta ahora de David Navarro. Aquí lo vamos a ver. La pelota es para el FC Barcelona. El balón en mando izquierda para Zacarías. Que bien se mancha Zacarías. Ahí está el centro. El remate al palo y para adentro. El tercero del Barça. El gol conseguido por Diego López. Y a ver, porque otra vez parece que el gol se va a revisar. Tienen que esperar los jugadores del Barça para bajarlo. Pues este es dudosito, ¿eh? Yo creo que por muy poquito puede estar en fuera de juego. Pero muy poquito es muy poquito, ¿eh? O sea, a lo mejor por 5 o 10... Pues todavía... el juego no se reanuda. Gorostegui mira su reloj. Y en cuanto le digan desde el VAR si es fuera de juego o gol legal, pues se reanudará el partido. Yo creo que es por muy poquito fuera de juego. Lo veremos de nuevo. Uf, es que es casi en línea, pero parece estar un pelín adelantado. Centímetros. Pues el árbitro dice que es fuera de juego. Pues viendo la repetición, parecía que sí, que por muy poquito estaba adelantado Diego López. Y se acaba confirmando apertura, pero ahí la puede salvar Anuar en el lado derecho, muy cerca de la línea de cal. Buena pelota filtrada, ojo Anuar, se la lleva de rebote. Anuar en el área, el remate de Rabona de Anuar. Que se quiso gustar ahí, quiso hacerlo y la tiró fuera. Arranca nuevamente en posición legal. Y aquí vemos cómo le pega con pierna derecha de Rabona. No sé si es que lo quiso hacer bonito o que con la izquierda no tiene. Tendrá el balón el Wolfsburg. Con el cambio de lado ahora para Maxi Bernau. Captura la pelota el único jugador del Wolfsburg que ha marcado un gol en esta edición del MIC. Centro de Gibernau. El remate que no le sale bien. El rebote arriba. Llegada muy clara del Wolfsburg. El remate malo desde la frontal del área. Ha tenido esa gran oportunidad y vamos a ver también cómo, después de tocarla a lo mínimo, el portero del Barça y no llega por ese balón. Balón para el Barça. Uy, qué bueno ese balón filtrado. Ahora va a llegar solo Diego López. El centro de Diego López. La tiene para el tercero. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Chiro Calderón! La tenía el Barça para hacer el 3-0. Hubiera que revisar algo. Pero después... Brian por dentro, el balón ahora para Jaume Jardí. El disparo que otra vez lo atrapará
El portero del Wolfpack. El equipo de Toni Pons. De jugadores vestidos de azul y grana. La pelota para el Barça. Ataca otra vez por banda derecha. El conjunto culé y hasta el remate. ¡Gol! El tercero de Marc Alegre. Anota. El jugador que ahora partía de banda derecha. Tocaba Chiro Calderón, pero no conseguía evitar el gol. Consolado no ha estado muy bien durante todo el partido, pero ahora no ha podido evitar este gol. Ahí está ese remate. El balón que le pasa por debajo del brazo a Calderón. Consigue marcar el tercero del FC Barcelona. Vamos para acá, 3 minutos del final. Habrá que ver cuánto se termina añadiendo. A ver ese ataque, la pelota a la frontal del área. Balón para la llegada por la zona derecha. Y está el cuarto del Barça al palo. El remate al poste de Adri Altimira. Y no se va a añadir absolutamente nada. Vuelve a pitar incluso un poquito antes de tiempo Gorostegui Fernández. Se acabó el partido en este municipal de Lloret de Mar. Victoria clara para conjunto culé. Barça que se ha impuesto al Wolfpack con este resultado de 3-0.